Bueno, sé que a algunas personas les parecerá que ya es un poco tarde para hacer el calendario de Adviento porque ya es 3 de diciembre, pero no. Yo conozco muchas personas que solamente hacen calendario de Adviento para 12 días y hay otras personas que solamente lo empiezan a hacer el día de la novena de Aguinaldo, que es el 16 de diciembre, o sea, sería solamente por 9 días. Yo se los traigo, aquí hay 25 regalitos, pero lo pueden hacer mucho más cortito y mucho más fácil. Yo les quiero presentar esta propuesta, pero ustedes pueden acomodarla a sus gustos. Todavía no es tarde para un calendario de Adviento. Hola bellezas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Guerra y le doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a llevar a cabo una idea que tiene mucho rato rondando mi cabeza y es un calendario de Adviento. Y este es para mi mejor amiga. Ya lo tenía preparado para otros años y no lo hacía. Este año dije, sí lo voy a hacer. Lo primero que conseguí fue esta cajita. Voy a mostrarles lo que tengo acá. Quedó un poco desordenado, pero le he estado dando muchísimas vueltas a cómo voy a empacar las cosas. Porque mi idea era hacer cajitas para que ella fuera sacando. Pero para eso tendría que conseguir cajitas del mismo tamaño que no tengo. Y productos del mismo tamaño, pues que tampoco tengo. Esta cajita la conseguí porque compré unas vitaminas, compré un magnesio que me mandó el médico para el dolor de espalda y la cajita estaba bonita. Y tengo ese papel que me parece como bonito, a pesar de que es así como animal print, pero es brillante, entonces me parece que queda muy bien para Navidad. Con esto voy a forrar la caja esta por fuera y voy a utilizar estas viruticas de papel que vienen para los regalos. También voy a utilizar algunos papeles de regalo porque los productos que tengo son estos, son productos de belleza. Quería hacer una cajita muy especial. Les voy a mostrar los productos que tengo. Tengo, por ejemplo, estas mascarillas para el rostro. Y la idea es conseguir 25 cositas. Tengo esta peinilla para cabello crespo. Ya para cabello crespo porque ella es crespa. Tengo este limpiador facial. Una maquinita. Tengo estas mascarillas para los labios. Tengo 1, 2, 3 delineadores de labios bien bonitos, diferentes. Tengo esta esponjita para aplicar la base. Tengo un jaboncito que me parece bonito. Acá tengo unas muestras de champú y acondicionador como para un viajecito, una cosa así. Acá tengo más muestras. Hasta ahora voy a mirar qué voy a colocar, ¿no? Acá tengo una sombra de NYX y es una sombra súper bonita. Color cranberry, bello bello. Y acá tengo dos labiales hermosos. Luego tengo unas moñitas para el cabello. Acá tengo un jaboncito para el cuerpo, un bálsamo para labios. Acá tengo una crema para manos y acá tengo otra crema para manos. Estos son los artículos que le voy a meter a esa caja. Entonces, como pueden darse cuenta, son de tamaño diferente y no caben en la cajita igual. Así que yo lo que voy a hacer es envolverlos individualmente para que ya vaya sacando. Esto no lo voy a utilizar, esto solamente es para guardar los productos que tengo acá. Ahora voy a forrar la cajita por fuera. Y este es papel contact, así que va a ser mucho más fácil que papel de regalo. Digo yo. La primera parte, después que me organice con esto, la sigo poniendo porque no quiero un desastre acá. Si quieren envolver la cajita en un papel de regalo, estaría perfecto también, sino que yo tengo esto, por ejemplo, este papel, y se me hace pues fácil utilizarlo, digámoslo así. Después de
mucho rato logré forrar la caja toda por fuera, se ve así, y por dentro le puse otro papelito. Se abre así, le quité los excedentes para que se abriera más fácil. Por dentro la forré con el mismo material de afuera y aquí en el fondo le coloqué este, es una tela con adhesivo de estrellitas. Lo que yo quiero hacer con esta caja es colocarle esto, porque como no voy a poder pegarla, voy a colocarle este papelito acá, papelito de este regalito, para que se vea más bonito, ¿no? No lo voy a colocar tanto, así con eso yo creo que es suficiente para que no se me llene tanto la caja, así se ve bonito. Listo, ahí está la cajita, está lista, vamos a dejarla abierta a un lado y ahora le voy a mostrar los regalitos. Estos sí los voy a envolver uno por uno y luego por la parte de afuera le voy a colocar el número para que ella abra día por día sus regalitos. Voy a sacar todo y los voy a organizar cuál le voy a poner cada día. Bueno, finalmente ya podemos hacer esto. Aquí están los regalitos que tengo. Voy a tener que empacarlos uno a uno e irlos colocando acá. Para eso tengo que envolverlos, obviamente, y colocarles un numerito por la parte de afuera. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Este es un labial también. 20. Este es un esmalte, 21, un bloqueador solar pequeñito, 22, me quedan 2. Estas moñitas se las voy a colocar a esto, ¿sí? Las voy a colocar para el día de la mascarilla, por si tiene el pelo suelto, pues se lo recojo. 23, aquí voy a colocar un removedor de puntos negros y una mascarilla negra para la piel, para de esta, peel off. Y estos son unas muestras que son... para el rostro. Este es para una crema para manos y una crema para el rostro. Entonces aquí tenemos 24 y al final voy a añadir un regalito más, así que vamos a empezar a empacar y a ir guardando, porque si no, no vamos a terminar nunca. Voy a empezar empacando este peine. Este peine lo voy a empacar porque es como de lo más grande y lo voy a empacar así acá. Así, y voy a buscar cintita. Un poquito más acá, lo doblo aquí. Esto lo voy a doblar así porque la idea es camuflar un poco lo que tengo. No quiero que ella descubra exactamente lo que es apenas lo toque. Entonces voy a tratar de envolverlo así. Está bien difícil envolver cosas así que no son cuadraditas. Uno está acostumbrado a envolver regalitos cuadrados, pero cuando no son cuadrados se lía un poquito, se enreda. Entonces voy a... queda como un sobrecito, ya no va a saber lo que es eso al principio, a menos que lo desenvuelva. La idea es que me quede bien envueltico todo. Ahí está el primer regalito, así que sigamos. Tengo aquí algunas bolsitas, que son así, bolsitas que me van a servir para empacar, por ejemplo, cosas, qué sé yo, digamos esto, tal vez, cabe aquí. Y lo voy a sellar acá. Entonces, así va a ser más fácil envolver esto. Por ejemplo, para esto sí me sirve. Para lo demás creo que no, pero bueno. Para esto sí me sirve. Lo voy a sellar aquí con cinta de una vez para que no vea lo que hay adentro. Y no es una niña que se vaya a poner a mirar. Bueno, yo sí miraría, la verdad. Ahí está otro, ya van dos. Vamos con este. Aquí tengo unos pedacitos de papel que no necesariamente son de Navidad. También los voy a usar porque son bonitos. Ahora voy a seguir envolviendo en cámara rápida para que no se aburran y sigan ahí mirando. Voy a colocarle una musiquita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
me demoré un buen de tiempo. Me demoré bastante, pero bueno, aquí está. Ahora esto es lo que voy a utilizar. Y aquí voy a colocar los números. Para esto voy a utilizar esto, que es un marcador de caligrafía. Se me hace más fácil escribir acá. Entonces empiezo a colocar los números. Ahí están. Lindo, feo, como estén, ahí están. Ahora voy a esperar a que se seque un poquito porque este marcador demora un ratito. Pero ya lo que voy a hacer es colocarlos todos e irlos poniendo dentro de la cajita que ya está lista para esto. Así que creo que para el día 1 voy a colocar esto, que es una mascarilla para los labios. Y lo voy a colocar aquí para que se vea bien. Y voy colocando acá. Bonito, que se vea chévere, que es la idea. Esta necesita un espacio acá, lo voy a dejar atrás porque esto es grandecito, ¿no? Pero sí cabe acá. Ahí lo pusimos todo. La idea es que ella pues empiece a buscar las cosas así. Y bueno, y que cada día sea una sorpresa diferente. Miren, ahí está todo. A mí la verdad sí me gusta. Me encantaría si alguien me regalara esto, a más del tiempo que la persona pues pasaría haciéndolo, para mí valdría mucho. Entonces, listo, ahí está. Así que diario ya va a empezar a buscar el número y va a abrir solamente el que necesita abrir. Esto tengo que mandárselo por correo porque vivimos un poquito lejos y hay que mandarlo ya. Listo, listo, ahí está el regalo. Así lo voy a entregar, así lo voy a presentar. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de ayuda. Si ven que se puede hacer un pequeño calendario de Adviento para regalar a nuestros seres queridos, a una mamá, a una hermana, a una amiga, a una prima, al esposo, a los hijos, sí se puede hacer, es posible, sin necesidad de hacer algo, pues, que sea algo comprado, algo que fue hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucho esfuerzo. Aquí está. Yo por ahorita me despido, les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra, nuestro canal. Chaito. We wish you a Merry